La confianza está. De ustedes depende si la pierden o no. El cariño está. De ustedes depende si lo pierden o no. Hizo un mea culpa. Elidio Espinosa dio un balance de los 100 primeros días de su gestión como alcalde de Trujillo y pidió perdón. Y aprovecho la oportunidad para pedir disculpas por nuestros errores. Somos seres humanos. Que ser humano no es un ser perfecto, ni una máquina que se construye linda con la perfección, menos va a ser el ser humano. Pero de ello ha servido para enmendar, y enmendar para bien. Convocó a sus gerentes a una exposición colectiva, en donde señalaron algunas presuntas irregularidades en la gestión anterior. Hemos visto cómo se ha gastado en publicidad el dinero de todos los trujillanos, especialmente el año 2014. Casi el doble de lo que fue el año 2013. Existencia de comedores populares a donde se le ha asignado productos que sí deben recibir los comedores, pero estos son fantasmas. Eso es lo que se ha mostrado. Además de los desaciertos, los 100 primeros días fueron marcados por la renuncia de algunos cargos de confianza y militantes de su movimiento político, como la regidora Milagros Mantilla. Las personas vienen y se van. Están en todo su derecho. A nadie se les priva. Nadie se les fuerza a que se quede o que se vaya. Acá es voluntario. Respetamos la decisión que puedan adoptar, pero también lo sentimos por el tiempo que nos ha acompañado. Que tenga el mejor destino y mejor vida. Ojalá encuentre la tranquilidad en su ciudad. Según Elidio Espinosa, se han reducido los gastos corrientes en todas las gerencias y se ha pagado 4 de los 23 millones que adeudaba la comuna. La austeridad tiene para rato.